Bueno, yo voy a hablar de los primeros 10 años de la reforma, voy a analizar un poco por qué el 18 es un año de quiebra en el movimiento estudiantil y en general en la manera en que se conciben los estudiantes y participan en la sociedad. Y voy a hablar también de cómo se construye la dimensión latinoamericana y qué contactos o invisibilidades hubo entre el movimiento feminista y la participación de las mujeres en ese momento que ya eran universitarias, que ya teníamos en el 18 bastantes mujeres y una asociación universitaria cuando estalla la reforma. Las primeras mujeres que ingresan, por ejemplo, a la carrera de medicina tienen que ganarle un juicio a la facultad, o sea que su ingreso se demora. Y hoy en día somos más mujeres las que ingresamos, pero cuando miramos los cargos jerárquicos hay un techo invisible todavía que tiene que ver con que ejercemos mayores tareas de cuidado en el hogar y entonces se nos descalifica como para tareas de gestión, por un montón de micromachismos que todavía nos falta construir políticas institucionales para que ese techo de cristal y esa carga de valor negativo que tenemos las mujeres se remedie, ¿no? Se revierta. Hola, empiezo con los agradecimientos, estoy muy contenta de estar acá, especialmente agradezco a los organizadores y a la universidad toda por la posibilidad de compartir esta investigación que realicé desde el 2010 con financiamiento del CONICET y que se tradujo en un libro que está en prensa sobre las revistas de los primeros años de la reforma y en este libro que mencionaban recién. Para empezar, traje una serie de imágenes y quería empezar con esta imagen que apareció en la compilación de Del Mazo de 1941 porque me parece que nos dice bastantes cosas de la reforma, aunque también nos dicen bastantes cosas los dos videos que estuvimos viendo, ¿no? Nos dice que la reforma es un movimiento de estudiantes que trata de traspasar las fronteras nacionales. Tenemos un mapa geográfico que no es un mapa político, es un mapa político porque tenemos a las distintas capitales o ciudades de Latinoamérica, pero esas capitales rompieron sus fronteras nacionales para hacerse latinoamericanas. Y nos dice también que la reforma es un movimiento que involucra a Latinoamérica y no a Estados Unidos. Y ahí está esta denuncia del imperialismo que va a ser algo característico de los estudiantes. Entonces tenemos que la reforma, además de tener este impulso de democratizar las universidades, va a tener este impulso de democratizar Latinoamérica, de oponerse al imperialismo o a las relaciones de dominación que sufre Latinoamérica toda de parte de Estados Unidos. Entonces, me gustaría hacer un recorrido por este movimiento estudiantil con esta imagen, con los dos videos que vimos, que nos dicen bastantes de estas dos dimensiones, la dimensión de democratizar universidades y de democratizar también la sociedad toda, de latinoamericanizarla, podríamos decir. Y les presento también estas reflexiones tratando de reconstruir la mirada de género que recorrió la reforma y los momentos en que la reforma universitaria se vinculó al movimiento feminista. En los años en que estalla la reforma, el movimiento feminista es masivo en Buenos Aires y entonces me interesaba mostrar los pocos, hoy diríamos menos de los que anhelamos, pero hubo cruces que creo que son interesantes y sobre todo para pensar en la actualidad. Y obviamente trazo estos cruces con una emoción especial por hace 3 días que apareció la figura jurídica del travesticidio y por el paso que dimos para tener aborto legal, seguro y gratuito. Haciendo archivo, esta es la primera revistita que encuentro construida por estudiantes argentinos. 1972, un estudiante de la Facultad de Medicina de Buenos Aires se suicida por haber desaprobado injustamente un examen.
Hay una gran movilización en el velorio, la procesión que le acompaña a este estudiante, 1872, y de esa procesión surge la asociación 12 de diciembre, que es el día en que este estudiante se suicidó. ¿Qué nos enteramos por esta revista y por los manifiestos? Que los profesores daban clases particulares en sus casas muy caras. Que los estudiantes llegaban a las mesas de evaluación con cartas de recomendación y entonces aprobaban porque venían de la familia de, con contactos de. ¿Qué encuentro en esto? ¿Por qué es importante? Porque encontramos un primer antecedente de lo que podemos llamar la reforma en su dimensión gremial. Estudiantes que se reúnen para reclamar mejores universidades, mejor formación universitaria, más científica, con más calidad. Segundo momento. 1908, se ve, los estudiantes de Montevideo convocan a los estudiantes de Latinoamérica, de la América toda, por Estados Unidos también. Llegan paraguayos, argentinos van 32, brasileños van 34, llegan peruanos, chilenos, y durante estos, del 26 de enero al 2 de febrero, discuten qué universidad quieren estos estudiantes. En estas discusiones son casi 100 estudiantes, y esta es la foto de la delegación de estudiantes uruguayos. A la que encontramos en el medio es a Clotilde Luisi, una de las hermanas Luisi, que van a ser unas feministas socialistas fundamentales en la historia del feminismo socialista. Es decir, del feminismo que reclama igualdad de derechos civiles y políticos para las mujeres. Las famosas sufragistas, ¿no? Luisi está rodeada de hombres y es la primera graduada en Derecho de América Latina. Las primeras mujeres universitarias son las chilenas. En Argentina empiezan a ingresar a la universidad a fines del siglo XIX y la primera médica es, que ingresa es en 1870 y pico. Después, si quieren, hablamos de eso, pero se va a hacer muy largo. ¿Qué me interesa de esto? Luisi no participa del montón en este congreso. Este congreso, los representantes presentan informes y ella es la encargada del informe sobre la liga, la fundación de una liga de estudiantes americanos. Presenta el informe, lo defiende, los estudiantes lo discuten y se aprueba. Se funda la primera liga de estudiantes americanos. ¿Qué hace esa liga? Reclamar una mejor educación. Esa liga vuelve a juntarse en Buenos Aires en 1910. Ya no encontramos ninguna mujer, aunque hay cada vez más mujeres adentro de la universidad, ya no encontramos ninguna mujer en esa sociabilidad. 1912 se juntan en Lima. Nuevamente discuten cómo tener mejores universidades y no participa ninguna mujer. 1913 viajan a una delegación a Estados Unidos, solamente de representantes de Argentina y de Brasil. 1914 se tenían que juntar en Chile, pero la liga finalmente no acuerda ni se desarman. ¿Por qué esta sociabilidad que parecía abierta al reclamo de las mujeres de educación superior, al ingreso de las mujeres, ya no cuenta con mujeres? Esta liga, digo, cuando se junta un colectivo, cuando emerge algo, ese colectivo puede ser todo. Lo que termina siendo este colectivo es un colectivo que reclama mejores universidades para ser mejores gobernantes en estas universidades de las élites oligárquicas que gobiernan Latinoamérica. ¿No? Sabemos que en Latinoamérica, en Uruguay, es uno de los primeros países que hace su proceso democrático, Argentina en 1916 hace este pasaje, pero estos estudiantes que se juntan a pedir democracia universitaria piden esta democracia no para que haya igualdad de ciudadanos, no para que las mujeres tengamos igualdad de derechos, sino que terminan identificándose con los procesos oligárquicos que están construyendo los Estados-Nación argentinos. Y una muestra de eso es que en 1910 se juntan en mayo el primer Congreso Feminista Internacional, que es un evento fundamental para la historia del feminismo latinoamericano,
Y la fundación, la asociación que lo organiza se llama Universitarias Argentinas. Ahí se discute todos los problemas de la mujer, una suerte de encuentro nacional de mujeres como los que venimos teniendo, pero de escala internacional. Marie Curie, por ejemplo, manda su adhesión. Y lo que quiero resaltar es que las mujeres que están organizando este encuentro son las mujeres universitarias. Cada vez hay más mujeres que ingresan a las universidades y no solo ingresan, sino que también se organizan para convocar a otras mujeres para discutir lo que consideran problemas de mujeres. Solo participan mujeres. Y uno de estos problemas es el acceso a la educación superior y la posibilidad de profesionalizarse. Y el gran argumento con el que tienen que combatir y que va a aparecer en la reforma es el desprestigio fisiológico, de que las mujeres no son fisiológicamente tan aptas, y el desprestigio moral, de que las mujeres fuera de la casa rompen la sociedad porque tenemos una función que es la maternidad, la organización del hogar. Entonces, todos esos argumentos empiezan a sistematizarse en 1910. Este congreso no prospera en sociabilidad, no tenemos un segundo, un tercero, pero sí tenemos unas actas y otras experiencias de estas mismas mujeres líderes. Entonces, en mayo se juntan las mujeres en Buenos Aires y en julio, se junta esta liga que había presentado el informe Clotilde Luisi. ¿Cómo sigue esta sociabilidad? En Buenos Aires, por ejemplo, empieza a aparecer este Ateneo de Estudiantes Universitarios en 1914, que es una suerte de sección cultural de la FUBA, de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Otro grupo de estudiantes que saca esta revista, donde los estudiantes se organizan para intervenir culturalmente. Hacen una suerte de pacto pluralista que dicen, bueno, uno es más demócrata progresista, otro es más socialista, otro es más apolítico. Todos se juntan y participan de este Ateneo. ¿Por qué? Porque no les interesa intervenir políticamente, sino que les interesa intervenir culturalmente. Este estudiante que reclama democracia universitaria también empieza a participar de cuestiones culturales. Esto que está asociado al arielismo, que es este impulso de que las universidades no tienen que formar solo a médicos, ingenieros y abogados, que son las tres profesiones liberales que forma el Estado, en las universidades en ese entonces tenían esa función, sino que también los estudiantes tenemos que tener cultura general. Tenemos que saber de cultura, de política, de sociología, no tenemos que estar hiperespecializados. Eso va a quedar asociado a lo que se llamó el arielismo. Pero avanzo porque si no, no termino más. Estos son los estudiantes católicos que hacen lo mismo, se juntan en una suerte de ateneos culturales, que creen que la educación de la universidad tiene que ser católica, pero también se interesan por cultura general. El boletín de la FUBA, que aparece antes de que estalle la reforma, ¿no? Empieza a ver esta sociabilidad y esta aparición de grupos y revistas, pero con esto de este pacto pluralista. 1918, Córdoba. Los estudiantes venían reclamando una universidad más científica y laica, similar a la de Buenos Aires y La Plata, y en ese reclamo ya tenemos una novedad importante. 1918, el presidente no está inscripto en una república oligárquica, es Irigoyen, Argentina hace esta transición en 1916, y les concede a los estudiantes la intervención y la posibilidad de dar nuevos estatutos donde los que comienzan a gobernar la universidad sean los profesores, como en La Plata y como en Buenos Aires. Esta es la manifestación después de una foto hiper famosa, la manifestación después de que viene la intervención, se pone un nuevo estatuto y hay que elegir decanos y rector. En la elección del rector, los profesores le habían prometido a los estudiantes que iban a votar por el candidato renovador y finalmente traicionan. Como estuvimos las mujeres el miércoles pasado
en el Congreso. Para evitar eso, los estudiantes estaban en la puerta de la universidad, muchos estudiantes, había unos... menos de 1000 eran los estudiantes que estudiaban en Córdoba. Pero había un centenar de estudiantes ahí en la puerta para que estos profesores votaran como habían prometido. No votan como prometieron, entonces lo que pasa es que toman la universidad, actos súper conocidos, y 6 días después hacen un acto y ponen a circular el manifiesto liminar. Este texto muy conocido que describe los acontecimientos, y acá está la novedad, acá está la ruptura. No solo describe pidiendo más democracia universitaria, sino que también llama a los estudiantes de toda Latinoamérica, la América Libre, a unirse a un reclamo de democracia social, económica. Lo que empieza a insinuarse son estas dos dimensiones, no solo comprometerse con universidades democráticas, sino también con sociedades latinoamericanas y democráticas. Pensemos que no solo se había dado el proceso de democratización en Argentina, sino que también la Revolución Rusa parecía mostrar que podía prosperar un orden emancipatorio. Y acá tenemos las primeras sociabilidades, la fundación de la FUA en abril, la fundación del primer Congreso Nacional de Estudiantes en julio, lo financia Irigoyen, la toma famosa que está en todos lados en el techo, este es el día de la toma, septiembre de 1918, y toman la universidad de nuevo para hacer esto que traíamos de la movilización del miércoles pasado. Los estudiantes están pidiéndole a Irigoyen una nueva intervención. La primera fracasó. ¿Cómo lo piden? Entran a la universidad, arman una asamblea, 80 estudiantes, y en esa asamblea eligen decano líder estudiantil de Derecho, de Medicina y de Ingeniería a los líderes de la reforma. ¿Cuánto dura eso? 8 horas. Entra el ejército, una foto súper famosa que vimos pasar por acá, los estudiantes van presos en un carro, otra foto que vimos por acá, pero los estudiantes logran que a la semana siguiente llegue la segunda intervención, que va a tener más éxito en esto de democratizar las universidades. La reforma podría haberse parado ahí, en el sentido de tenemos estatutos democráticos y... es un primer paso hacia universidades más científicas. Los estudiantes del Centro de Estudiantes de Rosario y una actividad de extensión de la época, un programa de radio. ¿Y por qué no se queda ahí la reforma? Revistas que empiezan a aparecer en ese momento, revistas gremiales, esta es la de Córdoba, la de La Plata, todas se llaman Gaceta, las gremiales. Esta es una revista de los estudiantes que están en contra de la reforma porque ven en la reforma el caos social, pero se asumen reformistas, más revistas, una de Rosario, paso rápido y ahí me quedo. ¿Por qué no se queda ahí? Porque la reforma ya parece atada no solo a democratizar las universidades, sino también a democratizar las sociedades. Ya rápidamente se ve emerger al estudiante como un sujeto político, no solo como un sujeto ligado, preocupado por las universidades. Y lo que podemos ver, como en todo movimiento que se masifica, y es lo que podemos ver ahora con el feminismo, un movimiento se masifica en las calles, pero también tiene que definir sus demandas. Entonces, lo que encontré son distintos grupitos de estudiantes que definen la reforma y los alcances de la reforma de distintos modos. Así como nosotros discutimos ahora si el feminismo tiene que ser punitivista, garantivista, si tiene que legalizar la prostitución, si tiene que abolir la prostitución, en ese momento lo que encontré es un debate muy intenso si reforma universitaria quería decir democratizar universidades y punto. O quería decir ligar la democracia universitaria a un nacionalismo más jerarquizante. Y otro grupo también bastante marcado que ligaba la reforma universitaria a la revolución social. Y en ese grupo, entusiasmado con el proceso emancipatorio de Rusia y con la posibilidad de que el bolchevismo se expanda por el,
el mundo, no solo porteños, cordobeses, rosarinos, en Rosario el anarcobolchevismo va a ser muy fuerte, poquitos en Tucumán, La Plata, y en esos grupos están mucho más abiertos al discurso de la emancipación de las mujeres, porque sabemos que en Rusia, en estos días estuvo circulando el Lenin con el pañuelito, sabemos que en Rusia la revolución rusa va a estar acompañada de todos estos reclamos emancipatorios y en 1920 eso va a quedar asentado en la Constitución. Les traía esta revista porque en marzo de 1918 ahí se ve el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras. Filosofía y Letras es la carrera que tiene más mujeres en Argentina en ese momento, porque no ofrece profesiones liberales, es decir, ingeniería, medicina o abogacía, sino que ofrece una formación en cultura general. Ofrece literatura, historia o filosofía. ¿Qué pasa con estas profesiones? Aceptaban los títulos de colegio normal. ¿Por qué los aceptaban? Porque no estaban habilitando a las mujeres a tener una profesión que implique salir a trabajar. Entonces, en esta facultad, que para 1918 tenía un tercio de mujeres, encontramos un cruce interesante. Mientras está gobernada por Gregorio Bermann, que va a ser un líder importante de todo este proceso de radicalizar la reforma, de decir que la reforma no es solo democracia universitaria, sino también estudiantes politizados, entusiasmados con sociedades más democráticas, encontramos que la actividad que organiza este centro de estudiantes, ahí se ven las conferencias, la primera conferencia la dicta la doctora Alicia Moró, una médica recibida en la Universidad de Buenos Aires en 1914, y es sobre la educación de la mujer y los problemas contemporáneos. Es decir, este futuro líder de la reforma abre el ciclo de conferencias del centro de estudiantes con este reclamo que venía adentro de la sociabilidad universitaria, con Clotilde Luisi, se había ido con la burocratización o con el funcionamiento de la Liga de Estudiantes Americanos y vuelve a ingresar por algunos sectores de la reforma. Otra revistita, agosto de 1918, la revista de Córdoba Libre, les contaba de que en Córdoba solamente estudiaban menos de 1000 estudiantes y se imaginan que no todos estaban a favor de la reforma. Entonces, ese movimiento en Córdoba se masifica porque también tenemos todo un sector liberal que está a favor de una cultura más laica en Córdoba que va a acompañar a los estudiantes. Y uno es esta revista, que ya desde su nombre se posiciona como en el ala izquierda de la Revolución Francesa, se posiciona por unir reforma universitaria y revolución social. Y aquí lo que tenemos es algo interesante porque nos permite ver esta notita que se llama Escudo Viril. Sí, voy a cerrar ya. Sí, sí. Esta notita se llama Escudo Viril y lo que hace es ironizar sobre el acto de reemplazamiento de una estatua en agosto de 1918. Sabemos que Córdoba amanece con la estatua de un rector católico derribada, y dice, sobran pedestales y faltan ídolos, la frase. Y en el acto de reemplazamiento, los católicos ponen a las mujeres adelante del acto. Entonces la revista ironiza diciendo que a los católicos les interesa más usar a las mujeres para llenar sus arcas en lugar de buscar el sufragio femenino. Es decir, encontramos lugares, no encontramos ningún manifiesto que diga que la reforma universitaria tiene como un principio el derecho de las mujeres a recibir educación superior, ni que diga que las mujeres tenemos las mismas capacidades para ejercer profesiones liberales. Pero sí encontramos momentos en que las alas más radicalizadas de la reforma saludan el movimiento del sufragio, llevan a Alicia Moró, después hay otras notas. Bueno, este es, por ejemplo, el primer congreso de estudiantes normalistas, que son todas, la mayoría, el 90% son mujeres,
las que participan de este congreso. Sin embargo, ya les mostré las fotos de los reformistas. Es una sociabilidad masculina, por eso se las traía. Pero sin embargo, encontramos actos y eventos que las tienen como protagonistas o que las tienen también discutiendo los principios de la reforma. Entonces, para cerrar, porque estas no se las muestro, me tienen que creer nomás que fue así. Que los textos de Kollontai circulaban y eran saludados por los estudiantes, por ejemplo, en esta revista. Más textos feministas adentro de revistas estudiantiles. Y también el otro feminismo, ¿no? En esa época estaban los dos feminismos, el de la igualdad, el de las socialistas, el de las sufragistas, pero también el feminismo de que hoy diríamos del empoderarse, ¿no? Que las mujeres, por ejemplo, hay una Herminia Brumana, más como anarcoindividualista, critica a las mujeres que solamente quieren ser maestras para casarse bien, que no se empoderan, diríamos hoy, ¿no? Entonces, cuando había, por ejemplo, una revista reformista saludando, diciéndole a los estudiantes que lean la revista de las feministas, nada, después hablamos. El primer huelga hecha por estudiantes de secundarias mujeres. Y donde eso después se va a diluir con el entusiasmo de la Revolución Rusa que baja, pero lo vamos a encontrar de nuevo en el proyecto de Amauta, ¿no? El proyecto de Mariátegui, que hacia fines de los 20, que trata de reconducir políticamente y a escala latinoamericana la reforma universitaria, va a tomar el indigenismo, va a tomar el socialismo, va a tomar el vanguardismo estético, ¿no? Las vanguardias europeas, y también va a tomar el feminismo del empoderarse y el feminismo de las sufragistas. Bueno, tiro estas ideas y después en tal caso debatimos. Muchas gracias.